mucha acción, con llaves, con vuelos y con belleza. Iniciamos esta transmisión a nombre del magazo Gerardo Medín, del 1000% guapo Shocker, de Paco González y de su amigo y servidor Daniel Padilla Bañuelos. Los dejamos con las mejores luchas de Lucha Libre Libre. Inicio de transmisión con dos grandes gladiadores sobre el cuadrilátero. Extreme Tiger, el de Tijuana, ante Cibernético, el de Aguascalientes, el main man de la lucha libre, quiere poner las cosas apocalípticas. Así arrancamos en esta noche de lucha azteca desde Cuautitlán. Un gran saludo y bienvenidos, magazo Gerardo Medín. Muy escurridizo ahora en el inicio de esta contienda. Saludos para todos, besos y abrazos. Este tijuanense que no quiere que lo agarre, un peso completo lo estamos viendo contra un peso muy liviano como es Extreme Tiger. Será una lucha muy complicada para Extreme Tiger, pero si alguien nos puede descifrar cómo pudiera encontrar el tijuanense el camino a la victoria, es un luchador profesional, un maestro, un experto, el 1000% guapo Shocker. ¿Qué tal, mi querido Dani y Gerardo? Yo quiero decirles a todos ustedes que yo solo sé que soy muy guapo. Excelente, y un gustazo tenerte con nosotros, al igual que a ti, compañero y vecino, Paco González. Igualmente, mi Dani, señoras y señores, benvenuti ragazzo, aquí estamos disfrutando la mejor lucha libre. Lucha libre del mundo. Ay, es que lichita me des... Es que está... Estoy emocionado, déjenme decirles, porque hoy tendremos una lucha super estelar. Blue Demon Jr. contra L.A. Park. Usted puede manifestarse a través del Twitter con el hashtag Team L.A. Park o Team Blue Demon Jr. Hágalo ahora. ¿Por quién va? Yo voy por el hashtag Team L.A. Park. Yo voy por el hashtag Blue Demon Jr. Team Blue Demon Jr. Ah, por favor, Gerardo. Ya verás lo que nos encontramos al final. Cuando ahora, Dani, están proyectando a las cuerdas a este tijuanense, le están sembrando en la lona. El golpe fue tremendo en el pecho. Le dejaron impresa ahí la bota a este Extreme Tiger. Lo están tratando muy mal a Extreme. Es cierto. Le está lloviendo sobre mojado. Así es, pero ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y Extreme Tiger continúa siendo uno de los luchadores profesionales más espectaculares de todo el mundo. Es por varias cosas. Una de ellas, soporta castigo como nadie más. Sabe reponerse. Segunda, tiene algunos lances espectaculares que esperemos le haga hoy a Cibernético. Por otro lado, el tipo que ahora está en pantalla, siempre polémico, tiene un arrastre con la gente. Pueden odiarlo, pueden amarlo. Sin embargo, siempre provoca que hablen de él, nunca se quedan callados. Es un duelo a una sola caída, por eso lo están dando todo. Toma de la máscara Cibernético Extreme Tiger y lo estrella contra la lona. Lo va a estrangular, lo va a estrangular. Uno, dos, se le alcanza a zapar de ahí. Pues esa bota de Cibernético, déjame decirte que le dibujó el mapa de Italia en el abdomen. Ahí se la dejó. Y después, ¿cómo lo agarra del cuello? Ahí como que no quiere que respire, ¿no? Extreme Tiger. Lo llevan a la unión de las cuerdas. Lo están golpeando. Rodillazos a la altura de la mandíbula, del pecho. Un auténtico rudazo, una fiera. Lo que estamos viendo de este Cibernético. La gente, mucha de los aficionados fanáticos lo recriminan. Otros tantos lo aplauden. Y ahora, como un auténtico trapeador, lo están arrastrando a este de Tijuana. Cibernético, recordemos, es el actual monarca de peso completo de Lucha Libre Elite, pero ganó ese campeonato por una situación de descalificación de otro tipo que se sale de control. En aquel momento fue Rush quien le hizo un martinete. Cibernético es conocido por terminar las luchas en muchas ocasiones rompiendo el reglamento, sin importarle si va a ganar o va a perder. Por lo pronto, golpe con el antebrazo, estrellando Extreme Tiger en la unión de las cuerdas. Lo está tratando, como bien apuntaban compañeros, como un trapo. Le está poniendo una verdadera paliza, pero hay confianza de muchos aficionados en el tijuanense, en el chico que aprendió muchas de las bases luchísticas de Rey Mysterio Sr. Bueno, pues ya vino la sentencia. Ya se pasó el pulgar por el cuello. Lo va a impactar. Allá lo revienta tremendamente. Está hecho un guiñapo. La verdad, Extreme Tiger no sabe. Y otra vez, sentencia de muerte. Se mete incluso con la gente, Cibernético.
pero ya canta los cuatro vientos que va a terminar esto. Yo no sé si sea tan rápido. La realidad es que Cibernético, como un buen Hell Brother, es realmente un castigo infernal. O sea, él lucha no para ganar, como bien lo dijiste, Dani, sino para darse el gusto de lastimar al oponente. Sí, señor. Y ahora ven ustedes cómo está en la segunda cuerda Extreme Tiger. Cuidado, porque está haciendo demasiada confianza Cibernético. Y esto en algún momento puede beneficiarle a Extreme. Cuando lo van a levantar, no, prefiere dejarlo ahí abajo. Espaldas planas, uno, dos. Y el mismo Ciber lo está levantando. Dice, no, hay que darle más. Hay que darle más candela, más golpes. Hay que aprovechar el momento. Ahora sí, lo levanta y lo lleva al juego de cuerdas. Y esto lo aprovecha muy bien, ya decíamos, Extreme, para hacer esto también. Las patadas que se lleva en el rostro de Extreme Tiger para el Cibernético. Con esos amplios conocimientos que tiene de artes marciales mixtas, Extreme Tiger con la patada en reversa. Toca en espaldas, uno y dos. No logra ser suficiente el peso de Extreme Tiger para mantener con los hombros pegados a la lona al Cibernético. Lucha Libre Elite nos permite este tipo de encuentros con estilos totalmente opuestos de gladiadores y también los pesos. Pero Extreme Tiger es un luchador muy preparado, muy técnico, es extremo, es dinámico. Cibernético es rudísimo, como ya lo habíamos apuntado. Es muy violento, ya lo tomó con la garra cibernética. Lo levanta Extreme Tiger, logra voltear la situación. Palanca el brazo y también candado a la cabeza. ¿Será que se termina? Muy atento el referee Luis Richard Jr. Y ahí lo tiene detenido. Sin embargo, ese candado directo al cuello que le corta la respiración no le permite oxigenar el cerebro. Está invirtiendo el castigo, lo va a levantar, lo va a levantar, lo va a levantar. No lo pudo levantar y entonces decide impactarlo directo a la lona. Pero la fuerza, Paco González, Dani, que está mostrando el Cibernético, obvio, el cuerpo es distinto, es diferente el de Ciber y también el de Extreme Tiger. Allá va para golpearlo por la espalda, sin contemplación, sin piedad, está lastimado, apoyado en la tercera cuerda Extreme. Ahora se equivoca, se quita muy bien este muchacho de azul y negro, y desde ahí, agarrándole la mano, lo levantan desde el cuello otra vez y lo mandan a la lona para reventarle la espalda. Garra cibernética y conteo de dos. Él, el Ciber, es el que decide que no termine la batalla aún. Quiere seguir lastimando a Extreme Tiger. Está en el centro del cuadrilátero, volteando hacia arriba, viendo el techo del gimnasio Benito Juárez aquí en Cuautitlán. También las luces que lo están incandilando. Una vez más le aplica la garra. Hay estrangulación directa y eso es contra el reglamento. ¡No! Y esto peor. ¡No! Es un martinete. ¡Ay! Qué bueno que el referee intervino. Pero Extreme Tiger acabó cayendo por encima de la tercera cuerda. ¡Oh, el martinete! ¡Martinete al referee! ¡Oh! ¡Se lo aplicó! Cibernético le hace la llave prohibida a Luis Richard Jr. El referee está lastimado de las cervicales. No le importa, lo están descalificando. Claro, esto ya no puede seguir porque Cibernético lo hizo muy mal. Y estamos viendo algo incluso histórico. Y Extreme Tiger le están levantando la mano, aunque no le gusta. Él ha ganado la lucha. Y ya viene, ya viene, ya viene. El Rey Escorpión está listo. El de Guaymas quiere destrozar, convertido no solamente en un enorme gladiador, sino también en un padrinazo de la lucha. Ya viene Lucha Azteca, Rey Escorpión. Hola chicos, mi nombre es María. Mi nombre es Lady. Y nosotras somos las Chicas Elite. No se despeguen y sigan viendo Lucha Azteca. Ya están sobre la lona. León Dorado arrastrándose como todo un felino. El copetón referí en turno muy atento. Y el imposible de inicio ya se encaró con el público. Sí, señor, está ahí tratando de conectar de inmediato. Es lo que tienen que hacer. Esto. Ahí está la toma de referí agarrando por la cintura. Después viene la palanca al brazo para este imposible. El candado al cuello.
bien aplicado por este muchacho de negro, la barrida espectacular. Y después aquí está la palanca, las piernas, Shocker haciendo una muy buena labor en esta lucha a ras de lona, tratando de mantenerlo en una tabla marina, después con ese arco, con un puente olímpico, castigando fuertemente los hombros. Pero el imposible es un luchador que tiene conocimientos también luchísticos, como lo podemos ver, Paco. Qué bien se salió y luego mete el candado directo al cuello. Allá lo tiene también apalancado. Sin embargo, se le alcanza a zafar León Dorado. Qué difícil debe ser luchar con una máscara tan pesada como la que tiene León Dorado. Sin embargo, está demostrando buenas dotes. Ahí el imposible se está revolcando, se está revolcando, se está revolcando de dolor, pero no lo alcanza a vencer León Dorado. Y es que León Dorado le estaba clavando las garras como si fuera su presa el imposible. Encuentra la forma de zafarse y ahora está aplicando muy bien esas palancas, pierna y brazo a las dos extremidades. León Dorado alcanza a soportarlo. Intercambian los conocimientos muy pegaditos a la lona. Sí, señor, y ahora ahí en las piernas está sufriendo el imposible, el golpe a los costados, una vez más apretando fuerte ahí en las extremidades. Tiene que pasar hasta el otro lado, pero imposible, hace hasta lo imposible. Ahí está el Eden, viene el juego de cuerdas y lo va a levantar para que venga una rana. El conteo es de cero porque de inmediato se zafó y después viene este torbellino, esta rueca, Shocker. Un giro para marear al oponente, distraerlo, para tratar de aplicar un nuevo movimiento, pero es detenido con esta llave tan famosa como es la suástica. Mira, otra vez Paco González. Qué padre rueca, la verdad. Allá queda totalmente arribado, viene el conteo. Uno nada más, papá. El imposible quería que viniera algo más, nada más se quedó la cuenta en uno. Palanca directa al brazo, se le alcanza a zafar, después lo levanta de la pierna. Un juego bastante bueno a ras de lona, me está gustando. Sí, qué espectaculares pueden ser también las luchas así pegaditos. Uno y dos en el conteo. Había hecho un salto a la luna León Dorado Jr. para llevar al toque de espaldas. Después, el derribo con ese suplex de brazo de forma lateral. ¡Qué bien atora la pierna el imposible! También el brazo de León Dorado se lo estaba llevando. Alcanza a zafarse el felino. Gira, viene tomado por el torso imposible, toque de espaldas. Uno nada más en el conteo. Y a ver a qué hora le dan chance a los otros de entrar, ¿no? Porque están como medio impacientes. Ya quiere que venga, pues, la palmada, el relevo. Ahí estamos observando a Peligro y también a Ciclón Ramírez. Ahora sí, venga Shocker porque nos enfriamos. Buen intercambio de llaves que tuvieron estos dos jóvenes, nuevos valores. La verdad me impresionaron, ya que hicieron buenos movimientos. Llaves que no se ven muy seguido, como esa magistral invertida, sí, con el pie. Ahora vamos a ver a este Junior, a Ciclón Ramírez, enfrentar a este joven de dudoso nombre, Peligro. Pues aquí están los dos entrando con mucho ánimo, con mucha enjundia, con ganas. Una vez más la toma de referee, quiere zafarse a como dé lugar este Ciclón. Después viene la palanca al brazo izquierdo, de inmediato cambia, ahí está la contrallave, mostrándonos Shocker que esto es lucha libre. O sea, está padre lo de los vuelos y salir del ring y los topes, pero esta es lucha libre de verdad. Es la lucha clásica, la lucha que se hacía antes, la lucha con la cual nuestros grandes ídolos se forjaron, que llevaron, pues ahora sí que a las familias a la arena, que trajeron a toda su gente a ver, a conocer el intercambio, el cuerpo a cuerpo. Le llaman la lucha de la vieja escuela. Exactamente, a ras de lona. A ras de lona. Es interesante ahora el candado que está aplicando a uno de los brazos Peligro sobre Ciclón Ramírez Jr. Y qué bueno que mencionan eso de la tradición, porque precisamente a Ciclón Ramírez Jr. lo han enseñado varios grandes gladiadores de toda la historia de la lucha libre mexicana, y los iremos mencionando. Mientras están entrando en llave y después zafándose con la contrallave, Ciclón Ramírez Jr. sale proyectado hacia el frente. Peligro le pega unas patadas de canguro a la zona abdominal. Quiere ganarle los aplausos al hijo del luchador legendario, que si ustedes llegaron a ver Promo Azteca ya por 1996, entonces les tocó ver al Tiburón, otro de los personajes de Ciclón Ramírez Padre. Ahí está la patada que sale, la Filomena, y después viene excelente la plancha imposible. Lo hace muy bien, lo está agarrando del brazo. Va a venir esto, Shocker. Ahí está. En la reinera, claro. Esa llave es especialidad de Sócrates aquí presente. Oh, es que quería que lo dijera.
dijeras, Sócrates. Gracias, gracias, Gerardo. La verdad, muy bien aplicada por parte del imposible. La verdad, honor a quien honor merece. Se llevó la lucha con esa gran llave, Paco. Ahora, ¿por qué le llama la reinera? Muchísimas gracias a la señorita María Elena. ¡Qué hermosura! Ya la conocíamos, una chica, Eli, haciendo oficial el inicio de la segunda caída. Pues aquí está la segunda caída, abajo está el imposible, ahí con el león le están dando una buena madrina y arriba en las cuerdas sosteniendo de la segunda, peligro está haciendo de las suyas con el ciclón que no quiere ir hasta el otro lado, no quiere el juego de cuerdas, pero el castigo es imponente al brazo, ahora sí, el codazo maravilloso que se lleva arriba del ring y todavía después de ver este super golpe nos estamos deleitando, Sócrates, con tu famosa reinera. Mucho castigo el que están aplicando estos luchadores malosos a los luchadores científicos. La reinera se denomina así porque Tony Reina fue el creador de la llave, un luchador de allá del norte del país, el cual, exactamente, que lo hizo famoso, por eso la reinera. Otros usuarios que también llegaron a triunfar con esa llave de la reinera fueron el profesor Rolando Vera y, por supuesto, hablando de historia y tradición luchística, el padre de Shocker, el Pato Soria. Ciclón Ramírez también aplicaba la reinera, el padre de Ciclón Ramírez Jr. Y aquí está Paco González arremetiendo ahora contra peligro este león que se puso, sí, a darle luz, a darle brillo a lo dorado. Van ahí a la esquina, pero ya lo llevaron a los dos y ya lo saben. Vean nada más esto, lo que van a hacer. Tuvo. Así se trata a un luchador cuando no se mete en sus líneas, Paco González. Qué barbaridad, las joyas de la corona quedaron sepultadas en las profundidades del océano. Como en la secundaria. Este tipo de castigos al límite del reglamento me recuerdan a L.A. Park. Ahí lo disfrutamos una vez más. Hoy es el gran duelo. L.A. Park ante Blue Demon Jr. en la función estelar. Si ustedes le van a la calaca, escríbanos en redes sociales con el hashtag Team L.A. Park. Si están apoyando al hijo de la leyenda azul, entonces hay que escribir en redes sociales hashtag Team Blue Demon Jr. Entonces yo voy a escribir hashtag Team L.A. Park. Bueno, yo voy a escribir hashtag Team Blue Demon. Y ya se va el imposible, Paco González. ¡No va a volar! ¡Qué bien! Le mete una silla maravillosa, una silla vacía que lo encuentra. Y prácticamente está seminoqueando a León Dorado. Una silla perfectamente ejecutada, Shocker. Excelentemente aplicada. Y aparte, estaba vacía hasta que encontró la cabeza de León Dorado. Y ahí sí que se ocupó ese lugar. ¡No! Peligro, se está metiendo con la tradición, con el orgullo de Ciclón Ramírez Jr. intentando destruirle la máscara. Ya el copetón le pide a Peligro que desista de ese intento porque sería descalificado en caso de que mostrara por completo el rostro de Ciclón Ramírez Jr. Abajo del ring, el imposible ya tomó una silla. La gente enloquece en Cuautitlán. Quieren castigos extremos. Y arriba el ciclón está con peligro, lo levantan de la máscara y ahora sí, el sillazo monumental para el león. Mientras tanto, arriba del cuadrilátero toma vuelo y el golpe de antebrazo de este peligro que no quiere que se le escape absolutamente nada. Ciclón reacciona, ahí la cachetada para el imposible y después el golpe, Paco González, en el pecho. Directamente primero a la boca del estómago y después, como bien lo dices tú, al pecho, o sea que fue doble castigo. Recarga en cuerda. Doble lazo monumental que le están recetando directo al Ciclón Junior. Lo están levantando a Cicloncito Ramírez. Qué mal le está pasando. Y es que lo están abaratando al 2-1. Otra vez a las cuerdas. Lo levantan. Rebota. Destroza caras. Tremendo. Y después patadas en cascada. Qué golpiza le están poniendo a Ciclón Ramírez Jr. Muy abusivos. Están viendo los luchadores malosos. 2-1. Definitivamente no están enseñando la clase que tienen, pero están aplicando excelentes castigos. Están trabajando muy bien el relevo sencillo. También jugaban con la matemática. Ahora un rebote más de Ciclón Ramírez Jr. sobre la tercera cuerda. ¿Quién logra invertir?
recibir el castigo. Primero da cuenta del peligro en Cazadora. Saca con un derribo con el brazo al imposible. Lo lleva a rebotar en las ligas. Lo saca entre primera y segunda. Peligro está detrás de la vallita de contención. Imposible va a recibir el vuelo. ¡Tope suicida del Ciclón Ramírez Jr.! ¿Hasta dónde fue a parar? A la tercera fila. A la tercera fila. Ahí está en las butacas. Espectacular lo que hace Ciclón Ramírez. Ese tope monumental. Y el imposible se estrella en la barrera. De verdad es increíble el vuelo que ha hecho Ciclón, el hombre de azul. ¡Ay! ¡Oh! No, no es cierto. No es cierto, va a volar de acá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, León Dorado! Desde lo más alto de la arena está impactándose terrible. En una mano. No, 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 no. ¡Qué movimiento tan tremendo! Una plancha. Una plancha recta, ni siquiera fue cruzada. Una plancha recta, Shocker. Fue algo espectacular. Mira, 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 mira. Tremendamente peligrosa. Uy. Impresionante, impactante. Y todo lo que ustedes quieran. Hay una vez más. Hay superplanchas, hay lances suicidas y existe esto. Una locura aquí en el gimnasio Benito Juárez de Cuautitlán. Ciclón Ramírez Jr. aprovecha para hacerle el torito a peligro sobre el ring y termina con él. Pero lo de León Dorado Jr. será histórico. Para Ciclón Ramírez Jr. Bueno, pues aquí estamos observando primero el sentón ahí sobre el León Dorado del imposible, dejándolo fuera de combate. Y esto fue monumental, arriesgado, atrevido. ¡Qué gusto ver a la señorita Lady, un debut chica elite, haciendo oficial el inicio del tercer episodio de esta lucha! Y aquí estamos de regreso para el desenlace en esta tercera caída. Después de haber visto lo que vino con León Dorado, sigue la arena vibrando. La verdad es que le han regalado. Hoy no sé qué va a pasar en el resto de las luchas, pero de que es un hecho que la gente va a salir de la arena comentando lo que acaba de hacer León Dorado, eso es innegable. Ya pagó el boleto León Dorado. Eso es una excelente invitación para que la gente asista a las arenas a disfrutar de Lucha Azteca Liga Elite. Compartamos la emoción y además lo hicieron en una de las zonas más ruidosas, ahí junto a la zona Cuautitlán, la porra, mientras Ciclón Ramírez Jr. viene apalancado a peligro. Imposible interviene, por eso el reclamo de León Dorado Jr. hacia el copetón. Vamos, ¿qué está pasando? Eso era fuera del reglamento, Magazo. Aquí están recibiendo con las rodillas en la boca del estómago a Ciclón. Viene el León Dorado y ahí con las garras le desgarra literalmente la espalda al imposible, que no se pase de rosca. Vamos a ir hasta el otro lado. Ahí está estrellándose en la unión de las cuerdas el imposible. Se avienta desde la tercera con un trampolín en plancha. Uno, dos. Se levanta de inmediato el León Dorado para seguir en la contienda y lo está agarrando con esta que parece una mística, Paco González. Sí, 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 mística, suástica, lo que tú quieras. Después la del bombero para reventarlo. Allá le hace la espalda de chicharrón. Después un mortal invertido de manera perfecta. Viene la cuenta en 1-2. Sin embargo, está entrando Danger. Allá peligro con patadas para destrabarlo todo. La forma en la que León Dorado Jr. ejecuta ese mortal hacia atrás, antes metiéndole mucho estilo y espectáculo, es parte esencial de la lucha libre. Excelente la demostración que estamos viendo de estos chicos. Por ejemplo, esas patadas de jabalina por parte de peligro a la pierna de León Dorado Jr. 1 y 2. Casi se termina Sócrates. Una lucha muy espectacular y muy emocionante. Esta que es la tercera caída en donde los jóvenes han demostrado que son bastante atléticos y muy buenos para la gimnasia. Y ahora viene este ciclón ahí con las patadas para caerle en el pecho a peligro y después le recetan a él, al ciclón, casi le revientan el pecho. Agarró vuelo el imposible. Ahora ahí están los cuatro en el ring. Vamos a ver qué es lo que preparan. Ahí están los dos, se impulsan en las cuerdas, pasan por la espalda y las patadas en cascada, porque Sócrates, Paco González, Dani van a volar. Hicieron los cristos y ahora simultáneamente entre segunda y tercera, doble tope suicida. ¡Qué lucha, qué espectáculo aéreo! Excelentemente bien aplicados estos topes justo en el blanco para derribar a sus oponentes. Creo que esta lucha
va a dar mucho de qué hablar la gente, como lo dice Paco, va a ir a sus casas, sus hogares, platicando y todavía disfrutando de esta que fue la segunda lucha. ¡Qué bárbaro lo que acabamos de ver! Y va de nuevo, rebotan en las cuerdas, sin embargo, le jalan las patrullas, lo sacan del cuadrilátero. Impresionante lo que estamos viendo, de verdad ha sido maravilloso. Y atención que ahora los rufianes están arriba del cuadrilátero, ellos se impulsan en las cuerdas. ¡Allá va el tope suicida! Sin embargo, se atoró, se atoró, se atoró allá el imposible. Lo detuvo, no sé de qué manera, León, con una patada, ya lo vi, ahora una plancha cruzada. No, estamos viendo, te lo digo sinceramente, una de las mejores luchas del año. Una lucha muy buena, con buenos castigos, con lances muy espectaculares. Ahora vamos a ver quién se puede llevar esta caída. Palanca al brazo. Sí, señor. Al unísono y aquí se acaba. Venga, mi Dani. Imposible, está dejando fuera a León Dorado Jr. Dice el referee que se terminó. Ciclón Ramírez Jr. no alcanzó a subir en el conteo de 20. Por lo tanto, peligro y el imposible se llevan esta batalla. Ahí León Dorado Jr. tratando de respirar. Decía mi abuelita, de alcanzar respiración. Pero qué espectáculo brindó. Yo creo que en esta lucha no perdió nadie. Los dos bandos son vencedores. Hola chicos, nosotras somos las Chicas Elite. Yo soy Kika. Yo soy Bianca. Yo soy María. Sigan viendo Lucha Azteca. No le cambies. Continuamos. Viene directamente de Guaymas, Sonora. De su villa salió el veneno negro, el orgullo de Guaymas, Sonora. El luchador del bando de los malignos que está convertido en el terror de todos los gladiadores y de algunos comentaristas. Este es el Rey Escorpión. No, no, ¿cómo de algunos? Aclaremos, de un solo comentarista. Melín ya se escondió, pero ahí está el Rey Escorpión con el selfie stick caminando. Hay que reconocer que el muchacho de Guaymas, Sonora, se ha convertido hoy en día en una de las grandes figuras del pancracio mexicano. Hoy este hombre es indudablemente un referente de nuestra lucha libre. Sí, no solo de la Liga Libre, sino de la lucha libre mexicana. Y aquí viene el veneno. ¿Quién invitó al veneno negro? ¿Por qué está aquí? Ya lo veremos más adelante. El heredero del mundo. Este es un luchadorazo, Silver King, tiene toda la experiencia del mundo, un tipo internacional totalmente, y se presenta aquí en Lucha Azteca, en Liga Elite. Va a ser pareja con este veneno negro. Aquí está saludando a todo mundo. Es un gran luchador, es un gran profesional, es una leyenda también este hombre, Silver King. El hijo de Dr. Wagner Jr. Quiero decir, el hermano de Dr. Wagner Jr., el hijo de Dr. Wagner, padre. Un luchador que viene cabalgando. Y esta es una máscara distinta. Un hombre que se está ganando justamente un nombre dentro de la lucha libre. Sí, un hombre que está impactando por la manera de actuar en el cuadrilátero y que ha conectado de manera muy especial con la afición. Este es Bandido. ¡Epa! ¿Cómo me lo recibieron? El veneno negro le aplica una patada cuando se iba a subir al cuadrilátero, Bandido. ¡Bandido! Que vale 24 quilates. Y así tenemos la presencia del hijo de Mr. Magia aquí en Cuautitlán. Él es uno de los luchadores que se ha convertido en figura porque revoluciona la lucha libre mexicana y mundial. Él es Golden Magic. Este jovencito de 26 años que le está rompiendo un futuro prometedor en la lucha libre mexicana. Y lo tenemos aquí en Lucha Azteca. Un luchador que tiene un futuro tremendo, que puede ser la figura que México está buscando. Lucharán. ¡Sopa, sopa, sopa! Se está empezando esto de manera intensa. La agarraron en serio. El Rey Escorpión le quitó. No, le va a hacer un... Mira nada más, se está tomando el selfie stick. Pero más
masacrándolo a este Golden Magic. Vaya manera de comenzar la lucha. Increíble, impresionante, espectacular, monumental y lo que ustedes quieran. Igual de la misma manera. Allá Silver King está dándole con todo a Bandido. Y lo de Magic sí es impresionante cómo lo trae. Le va a sacar la tapa. Lo está reventando. Lo está ahorcando con la tercera cuerda. Lo de Rey Escorpión es increíble. ¡Cuánta maldad! Golden Magic señala con la mano que no se rinde. Soporta el castigo terrible que le corta la respiración, que lo merma ahora sí para toda la batalla. Serán dos o quizá tres caídas y todo esto lo va sintiendo, lo va resintiendo un luchador, ¿o no, Shocker? Claro que sí, es demasiado el castigo que está sufriendo este Golden Magic, ya que este Rey Escorpión le tiene un odio. Pero profundo. Sí, señor, ¿sabes? Es igual que a Timely. Más o menos. No, yo creo que a mí más. No sabemos todavía en qué vaya a parar esto, pero se me hace que esto no dura mucho, ¿eh? La primera caída, reventando a besar la lona para este Bandido. Las patadas ahora de canguro de Silver King. Va a ir para abajo del cuadrilátero, no se lo permite Silver. Tampoco lo hace el Veneno Negro. Lo van a impulsar en las cuerdas y ahí fallando el golpe de antebrazo, pero asestando eso sí el crunch Silver King. Shocker. Excelente el body slam. Que le aplica después esta guillotina. El Bandido está sufriendo demasiado. Y ahora viene el Golden Mike a tratar de poner el arco, pero no creo. No, bueno, mal llegó ahí, lo recibió con una patada directo a la boca del estómago. Ahora lo tiene Silver King. Está muy lastimado, prácticamente como un guiñapo. No responde, no tiene fuerza en este momento. Golden Magic, se le fue la magia. Raquetazo directo, queda sentado sobre la segunda. Ahora lo levanta de no buenas maneras, Escorpión. Le impulsan allá, se barre, se le hace de humo. Patadas tremendas, serruchándole el piso. Y ahora directo al rostro por parte de Escorpión. Increíble lo que hace este Silver King. Le van a reventar la tapa al Golden. Puede ser Golden Magic. Tienen piedad, pero seguramente no va a pasar mucho tiempo porque el Rey Escorpión lo agarra ahí de los ojos. Le van a rasgar la tapa tan espectacular y maravillosa que es de este chico maravilla. Y si me permiten, les comento un dato. Golden Magic, por su familia, tiene acceso a las máquinas, a las prensas especiales con las cuales se diseñan y se cortan las máscaras. Y es por eso que él mismo se hizo su equipo. Una máscara que a veces, cuando inicia la lucha, le regala a alguna de las personas que están en el público. Y ahora hasta el otro lado, a la esquina. Ahí en donde queda la espalda del Bandido, lo van a proyectar hasta donde está su compañero. Está en la tercera cuerda, el mortal hacia atrás. No cae en donde debe ser para el Rey Escorpión. Tijeras del Bandido para abajo, el Veneno Negro. Falla el golpe de antebrazo Silver King. Y vienen las tijeras y van a volar. Se las dejo ahí, muchachos. Bandido y Golden Magic están listos. Se ponen de acuerdo. Rebotan en las cuerdas. ¡Doble mortal al frente! Por encima de la tercera. Ambos están en el blanco. Rey Escorpión está encorajinado. Se pone bravo. Aquí la repetición. Vean a Bandido que sobrado le cae al Veneno Negro. Y ahí Golden Magic hace lo mismo sobre Silver King. Un movimiento espectacular que deja a los malandros sembrados en el piso. Ya el Rey Escorpión se para, pero Silver King todavía no puede hacer lo propio. También quedó un poquitito lastimado. Bandido aplaude Golden Magic. Va a regresar Bandido, pide la audiencia. Allá va Veneno Negro. Buena patada por encima de la tercera de Bandido. De manera extraordinaria. Se para arriba de la cuerda. Buenas tijeras, sin embargo, lo cacha. Y lo tiene. ¡Bombazo tremendo por parte del de Guaymas! Uno, dos, tres. La cuenta para Bandido. Quedó derribado. Todavía queda vivo Golden Magic. Lazo directo al cuello. Lo está levantando Silver King. Le aplica la del bombero. Y un crunch especial allá. Tremendo, rompe costillas, rompe todo. 1, 2, 3, primera caída es para los malosos. Vaya manera de terminar esta primera caída, toda la rudeza en su esplendor, tremendo. Aquí las repeticiones. Bandido frente a Rey Escorpión es proyectado, se estrella contra la lona, lastima la zona abdominal baja y después las patadas de Silver King son bestiales. Aquí los dos vuelos por encima de la tercera cuerda, incluido mortal al frente, pero no fueron suficientes. Los malosos se llevan la primera caída. Ya es oficial el inicio de la segunda caída, gracias a María Elena, chica elite.
todo fue gratis. Aprovechan el inter entre las dos caídas, los malosos, para ejecutar castigos que les pudieran llevar a una eventual descalificación. Y aquí Silver King ya subió la silla y con esa castiga a Golden Magic. ¿Cómo se lo pone allá de manera terrible? El escorpión, el rey escorpión, y el sillazo es implacable. Y apenas está sonando ahora el inicio de la segunda caída. Unas personas de ahí de la primera fila le dicen, ¡aviéntame la silla! Y ahí como que amaga el veneno negro. Ahí está la fuerza, el poder que tiene. Otra vez ahora en la espalda del bandido. Le han de haber quebrado como 50 huesos ahí, Shocker. Pobres, pobres luchadores, Bandido y Golden Magic. De verdad que están sufriendo con la experiencia que tienen estos luchadores. Silver King y Rey Escorpión. El orgullo de Weimar está sacando todo su coraje. Opa. ¿Será que la terminan en dos? Puede ser. No lo dudes, ¿eh? Están, pero sí, como fieras. Ahí suben ahora al bandido. Vamos a aprovechar rápido en este compás que tenemos. Saludos para Eduardo, Abraham, Eric, Gibran, Isaac, Emiliano. Son del equipo del PSG, de la delegación Benito Juárez. Ahí nos los encontramos, los saludamos. Les dimos un abrazo. Señores, saludos para todos los que nos están viendo. Besos y abrazos. Abraham, yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso al Tragedias, a Cristian, a Ani y a mi compadre Saúl también, mi compadre Cristian y Alejandro, ¿por qué no? También que estén muy bien y que estén disfrutando de Lucha Azteca. Pues también para Tereso, de parte de su hermano Lucio, y para Diego Uribe. Muchas gracias por pedir que lo saludemos, es para nosotros un gran placer. Por momentos da la impresión de que a Golden Mike y a Bandido los programaron en esta lucha solo para ser castigados, maltratados, rendidos y demás. Pero creo fielmente que los chicos tienen con qué, y en el momento que logren tomar su segundo o tercer aire, comenzarán a ejecutar algunos de sus mejores movimientos y castigos, y Silver King y Rey Escorpión se verán en problemas. Por ahora, Golden Magic ya está haciendo lo propio. Sale del esquinero con mucha gracia, habilidad y gimnasia también. Juego de cuerdas y saca con el brazo Silver King del cuadrilátero. Está resucitando un poco cuando vemos aquí la repetición, porque no habían podido en toda la lucha hacer nada espectacular, ni Golden Magic ni Bandido. Y ahora por lo menos han logrado silenciar un poco al Rey Escorpión. La gente está apoyando a Golden Magic. Una felicitación tremenda a la banda aquí en Cuautitlán, porque se ha portado de maravilla esta noche. ¿Cómo nos ha recibido? Está volando por todos los altos o por todos los cielos Golden Magic. Allá lo atenaza. Viene el helicóptero, viene el helicóptero, viene el helicóptero. ¡Qué manera de aterrizar de Escorpión! ¿Cómo apareció el helicóptero? ¿Cómo invierte Magic? ¡Vuela, y aquí papá! Va a volar. La amagó. Sí. La amagó, pero es espectacular lo que hace. ¡Arranca el aplauso de la afición! Hay que aplaudirle a este chico. Es una sensación de verdad. Va para arriba y está aquí con nosotros. Y ahora entra Bandido y enfrente tiene a Silver King. Lo que acabamos de ver, esa hélice, ese helicóptero, Shocker, la fuerza que debe tener, no solo en el, bueno, en el cuerpo y en el, mira nada más, la fuerza en el abdomen de este Golden Magic para soportar el peso y mandarlo después afuera del ring. Para sostenerse, para apretar con los pies y castigar al Rey Escorpión para que esté girando y tratar de quitárselo. Unas tijeras mágicas por parte del joven gladiador. Ahora Bandido quiere atender a Silver King. Marcaba el candado japonés, sin embargo lo suelta. Prefiere irse contra las cuerdas. Ahí está girando un mortal hacia atrás. Ya son dos y Silver King le da la vuelta. A ver por dónde lo va a atacar. Es con el brazo y es derribado. El hijo de Wagner, entrenado por Gran Marcus también. Y por Wagner padre, hermano de Wagner Jr., luchador de dinastía. Se lleva unas tijeras por parte de Bandido. Ahora entra Rey Escorpión. ¡Qué golpe de antebrazo provocándole un giro mortal! Al bandido. Excelente castigo por parte de Benito. Muy fuerte y muy bien acertado. Es un lazazazazazo. No. Pero si le dio Paco González. No le sacó la manzanita de Adán de Milagro y luego este raquetazo, ¿qué te parece? Imagínate, Manu, lo que te espera. Uy, no, ni me lo quiero imaginar. O sea, no hagan que lo piense, por favor, porque... A ver, porque ahora no dime, voy a dormir. ¿Qué le hiciste no sé cuántos a Rey Escorpión? ¿Qué le hiciste a Rey? No, nada. Ni que fuera su cuñado, o sea, no, ¿qué pasó? No, nada, nada. ¡Bandido aplicando el helicóptero! ¡Oh! ¡Y el triple! ¡Oh!
triple shock antes lo termina triple con tijeras. Por eso Bandido está convertido en un luchador estelar. Y después esa barrida conectando con los pectorales de Rey Escorpión. Castígalo ahí. A lo más alto del esquinero. Rey Escorpión es piedad. Patadas, el Golden Magic, pero las esquiva muy bien Silver King. El golpe, pecho con pecho, el codazo, lo van a llevar ahora a las cuerdas. Salta muy bien Golden Magic. Las patadas ahora a la rodilla, la extremidad, para que caiga este Silver King. Va a volar, barre muy bien ahí en la lona, y el castigo va a venir Paco González. Sí, qué bien se salió por abajo de la primera cuerda. Después lo impacta y Bandido lo manda a volar. Allá quedaron los dos rufianes justo sembrados en medio del graderío, en medio de las sillas. La gente afortunadamente se hace a un lado. Bandido quiere levantar a Rey Escorpión. Se va a subir, se va a subir ¿también? Al primer piso. También. Esto lo tiene que hacer porque nos tiene que maravillar. Lo tiene que hacer el Golden Magic. Mientras tanto, Bandido está con el Rey Escorpión y con Silver King. Se los va a poner. A ver, se los va a colocar y le dice: son todos tuyos, papá. Venga. Ahí va. El saco es tuyo. Ahí va Golden Magic. Ahí va. En medio de la gente. El público está aplaudiendo cuando Bandido atrás está zarandeando allá abajo a Rey Escorpión y va a volar. Ya llegó. Se está Golden subiendo. Magic. Está en la cornisa Golden Magic en medio de la gente de manera increíble. Una altura descomunal. Va a ser mortal hacia atrás. ¡Oh! ¡Mortal invertido! ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso! La verdad, para ponerse de pie, para aplaudirlo y para celebrar lo que acaba de hacer Golden Magic. ¡Increíble! ¡Increíble lo que ha hecho! Es una noche histórica aquí en Cuautitlán, en este lugar fantástico. ¡Qué forma de arriesgar la vida de Golden Magic! Haciendo ese salto a la luna, o la quebrada, como gusten llamarle, pero desde la tribuna superior del gimnasio Benito Juárez en Cuautitlán, Shocker. Te lo dije, Gerardo, este es el ídolo que México estaba esperando. Ahí está el salto. Un movimiento como este paga la entrada, paga la noche, paga todo el esfuerzo, paga el sacrificio de la gente. Esta es la verdadera lucha libre mexicana. Y esto es lucha seca y esto es lucha libre. Que no les cuenten, que no les vengan con nada ni con cuchicheos. Tenemos la mejor lucha libre aquí en Lucha Azteca y la traemos para todos ustedes. Mientras Silver King le pega machetazo a Golden Magic, responde con golpe con la palma. Silver King, para muchos que no lo saben, perdió la máscara en 1987 ante el Hijo del Santo, pero él se ha inconformado porque han permitido que otros gladiadores se la vuelvan a poner. Muchos lo conocimos con la máscara pintada. Ahora que lucha fuera de la Ciudad de México, la viste con orgullo. Bandido, con una patada, deja tirado al mismo Silver King. Golden Magic y Bandido, ¡qué pareja! ¡Qué relevos sencillos! ¡Qué luchadores modernos, estelares, revolucionarios! Toma de bombero por parte de Bandido. Tiene a Silver King contra lona y Golden Magic ya está listo para aplicar un castigo desde el esquinero. ¡Qué juego de cuerdas! Se lleva unas estacas invertidas. No mide muy bien ahí Paco González. Ahora lo comentamos porque viene Bandido. Le detiene la mano, rodillazo. ¡Aquí está! ¡Aquí está el aguijón mortal! ¡Aguijón mortal! Experiencia salió a relucir. Estoy preocupado por Bandido. Está en muy malas condiciones. Una vez más, el peor castigo que existe legalmente dentro de la lucha libre. El aguijón mortal del veneno negro. Una variante de la roca. Le hace un crotch con desnucadora. Casi martinete. El vencedor, Rey Escorpión, junto a Silver King. Aquí estamos. ¡Qué noche inolvidable! Pero llegó el momento de despedirnos. ¡Nos vamos, Magazo Gerardo Melín! ¡Histórico lo que hemos presenciado en Lucha Azteca! ¡Nos encontramos la próxima semana! ¡Besos y abrazos para todos! ¡Qué impactante función! ¡1000% guapo Shocker! ¡Recuerden que no se les olvide! ¡Yo solo sé que soy muy guapo! ¡Nos despedimos, compañero y vecino Paco González! ¡Sí! ¡Así es! ¡Estamos vibrando todavía! ¡Arrivederci, bambino! ¡Nos quedamos contigo, buena Inés Sainz! ¡Aquí en el 7! ¡Dame la cara! ¡Te estoy hablando! Okay.